Bienvenidos a Hoy Cocina el Chef. Mi nombre es Francisco Vintimilla y voy a preparar escabeche de langostinos y pez de espada con meloso de concha prieta. A continuación, los ingredientes. Vamos a agregar sal, aceite. Vamos a proceder a agregar para la marinada cilantro picado. Muy importante que el cilantro esté fresco, va a aportar al sabor. Ahora les voy a enseñar a picar ajo correctamente. Con la base del cuchillo vamos a trabajar el ajo como si estuviéramos cortando. ¿Sí? Es aplastar y majar. Le damos la vuelta al ajo y terminamos con la parte que tiene el filo. Vamos a agregarle a nuestra marinada, así también. Seguimos con la cebolla. Vamos a cortarla en forma de julián o plumita como la conocemos acá. Vamos a agregar a nuestra marinada. Siempre muy importante probar lo que hacemos. Así nos aseguramos que los sabores sean los que nosotros buscamos. En un pirex vamos a colocar nuestro pescado, aproximadamente 120 gramos, y dos unidades de langostinos, ya están limpias y desvenadas. Sobre ellos, para que el sabor que estamos buscando tenga ese perfil de agridulce, agrio amargo, dulce por la fruta, necesitamos que se marine por lo menos 4 horas. Una vez que han transcurrido menos 4 horas de marinar nuestro pescado y langostinos, vamos a retirar de la refrigeradora y sacar el plástico. Muy importante cubrir los pescados para que los olores no se crucen. Luego, en un horno que está precalentado a 180 grados, le vamos a colocar durante 8 a 10 minutos para cocinar los langostinos y el pez de espada. Para nuestro meloso de concha vamos a utilizar arroz flor, que ya lo precocimos, y luego vamos a hacer una base aromática o refrito con cebolla, ajo y cilantro. También vamos a utilizar un pimiento rojo. Eliminamos la parte externa de la cebolla y vamos a cortar en dados pequeños. Muy importante, los cortes sean uniformes para que la cocción tenga todos los sabores que estamos buscando y no tengamos texturas que no son las correctas. Procedemos a hacer lo mismo con el ajo. En una olla que acabamos de precalentar, vamos a agregar aceite, nuestro ajo y las cebollas. Esta va a ser la base de nuestro meloso. Nos preparamos a cortar el pimiento. Como habíamos hablado, tratamos de que todos los cortes tengan las mismas dimensiones, sean estos ajos, cebollas o el pimiento. Luego de que han pasado 2 minutos, vamos a agregar nuestros pimientos a la olla en donde se están cocinando las cebollas y el ajo. En otra olla tenemos nuestro fondo de camarones calentándose. Muy importante agregar a nuestra preparación un líquido caliente. Así no vamos a perder temperatura y se van a cocinar todos nuestros ingredientes correctamente. Vamos a sazonar con la sal. Vamos a utilizar nuevamente nuestro mortero para procesar comino. Estamos listos para saborizar.
Este sofrito es básico para muchas de las preparaciones de cocina ecuatoriana. Cada uno de nosotros tenemos diferentes preparaciones o recetas. A mí me gusta utilizar estas que son muy sencillas porque vamos a tener los sabores que nos interesan dentro de la preparación, como en el caso de las conchas. Vamos a agregarle el cilantro, nuestro arroz, esta preparación se la puede relacionar a un risotto, que en este caso va a tener los sabores ecuatorianos. Agregamos nuestro fondo de camarón, se va a cocinar nuestro arroz y tenemos listos ya el líquido de las conchas, el jugo de conchas y nuestras conchas. El timer del horno nos indica que estamos listos con nuestros langostinos y pescado. Muy importante revisarlo. Se encuentra perfecto. Tenemos nuestro plato, nuestros langostinos y pez de espada. Y vamos a terminar nuestra cocción de nuestro meloso con las conchas prietas. Vamos a agregar el líquido de las conchas, que le va a dar ese sabor característico. Muy importante agregar estos ingredientes al final, porque si no se van a sobrecocinar. Perfecto, ya tiene la textura que estamos buscando. Vamos a ponerles tomates cherries también, para que el plato sea un poco más vistoso. Aparte que la textura de los tomates, el momento en que se empiecen a calentar, va a ser muy interesante. Agregamos otra textura distinta a nuestra preparación. Y vamos a terminar con mantequilla. Debería tener la textura de un risotto, o para los que pueden analizar, la textura de un meloso de pato. Necesitamos un poco más de líquido. Servicio muy sencillo de nuestro plato. En un plato hondo vamos a agregar nuestro arroz, nuestro meloso de concha. Si notan, la textura es húmeda. Perfecto. Vamos a agregarle los langostinos. Estos langostinos de buen tamaño, que están saborizados. Y nuestro pescado. Como ustedes ven, la pigmentación de las cebollas también es muy interesante. Es por el vinagre que tenemos en nuestro... y es por el jugo de limón que tenemos en nuestra preparación. Nuestra preparación de meloso de concha con langostinos y pez de espada en escabeche. Bon appétit. Espero que les haya gustado esta preparación de escabeche de langostinos y pez de espada con meloso de concha prieta. Sabores nuestros, sabores sencillos, fáciles de replicar en casa. Así como para mí fue un placer, los veo la próxima vez. Adiós.